¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Dazón, bienvenidos a la casa del tenis femenino. Estamos en Canadá, en este Wita Mill de Toronto, jornadón de cuartos de final. Ya hemos contado dos partidos esta tarde, las victorias de Simona Halep y de Jessica Pegula, ese enfrentamiento que ya sí o sí tendrá lugar el día de mañana, o mejor dicho, el día de hoy en España, porque ya estamos en sábado 13 de agosto. Nos falta por conocer quiénes son las dos mujeres que faltan por completar ese cuadro de semifinales. Y aquí tenemos en pantalla ya a Beatriz Haberman, la brasileña, y a Belinda Bencic, la suiza. Es el tercer partido de los cuartos de final. A continuación veremos el último, ya bien entrada la madrugada española, entre Carolina Pliskova y Qin Wenzhen. Saludos de Fernando Murciego, quien les habla, quien les va a acompañar con esta música del Exorcista aquí en la pista central de Toronto. Vaya jornada de miedo que nos espera, como decimos, con partidos de mucha, mucha altura. En una semana donde ya estamos totalmente metidos en esta gira de pista rápida que nos lleva hacia el último Grand Slam de la temporada, hacia ese US Open que arrancará a partir del 29 de agosto y que terminará el 5 de septiembre, y que por supuesto podrán seguir aquí en Dazón a través de la señal de Eurosport. Pero antes, una gira que siempre nos deja cositas, nos deja grandes torneos como son, pues, estos torneos Wita Mill. Ahora estamos en Toronto, los chicos en Montreal, en general están todos en Canadá. La semana que viene estaremos en Cincinnati, luego habrá ahí esa semana previa al Grand Slam, donde algunos juegan, otros no, pero que siempre hay tenis. Estaremos en Cleveland y estaremos en Grand Bay, y como decimos, a partir del 29 de agosto, ahí empieza ya lo bueno, empieza lo mejor. Habermaier y Bencic, partido interesante. Cabeza de serie número 12, la jugadora suiza con... Vamos a repasar primero el cuadro, luego vamos a centrarnos en las dos jugadoras que vamos a tener en la pista, pero ahí ven lo que les contaba hace un instante a Simona Halep, que ahora mismo no es top 10, pero como si lo fuera, porque Simona Halep es una ex número uno del mundo, y eso es mucho decir. Este partido quizás esté más abierto. Habermaier, brasileña, una de las sensaciones de esta semana, viene de cargarse a la número uno del mundo, a Iga Swiatek, y ojito, porque solamente 6 mujeres pueden decir que este año han ganado a la polaca. Cabeza de serie Beatriz Habermaier en este cuadro grande, cargadito de estrellas, pero no es cabeza de serie. Ojalá, pensaría, se hubiera ahorrado tener que vencer a Swiatek, tener que vencer a jugadoras como Leila Fernández, por ejemplo, o tener que vencer en su primer partido a Trevisan, que no es una cabeza de serie, pero siempre es complicada para abrir un torneo así de grande. Sí que será cabeza de serie después de este torneo, porque no ha parado de crecer la jugadora de Sao Paulo, y vamos a ver qué tal responde hoy, porque enfrente tiene una tenista con una historia curiosa y con un vínculo emocional a este torneo. Hablamos de una ex campeona de Toronto, Belinda Bencic, la campeona olímpica, ayer es nada, campeona el año pasado, hace un verano, en las pistas de Tokio, se colgó la medalla de oro, le cambió la vida, y la verdad es que desde entonces tampoco ha parado de crecer, poquito a poco, subiendo escalones, recuperando terreno en el ranking. Llegó a ser número 4 del mundo, Belinda Bencic. La gente no se acuerda, pero llegó a ser la cuarta mejor jugadora del ranking, ahora mismo número 12, y hoy con un reto especial. Una victoria de Bencic hoy le asegura al 100%, son matemáticas, volver al top 10. No sé si ese es el objetivo que tenía Bencic al llegar aquí. Seguramente que esté pensando más en llegar a una semifinal, meterse en la final, ganar el título, quién sabe. Pero las matemáticas nos acompañan siempre, y por supuesto el ranking. Y como decimos, un triunfo le devuelve al top 10. Con lo cual, es una lucha que ahora mismo está compartiendo con Simona Halep, que también quiere volver al top 10. Incluso con Carolina Pliskova, que es la finalista del año pasado, a la que veremos luego un ratito ante Qin Wenzhen. Pues buena temperatura, buena humedad, buen viento, buen todo, condiciones espectaculares para jugar el tenis aquí en Toronto. Toca Toronto este año, y ya saben cómo funciona el Masters de Canadá. Los chicos, las chicas, cada uno por un lado, una vez toca Toronto, otra vez toca Montreal, se van intercambiando las sedes cada año. Y esta vez las chicas, pues, se han venido hasta aquí, concretamente, hasta Ontario, ciudad de Bianca Triescu,
que no pudo pasar la última ronda. Tenemos ahí el Win Predictor, nos fijamos mucho en estas cosas, son bastante curiosas, las monedas, las estadísticas, los robots que lo van a llegar a dominar todo, nos dicen 66% a favor de Belinda Bencic. Un porcentaje bastante alto, pero es verdad que si miramos el ranking, si miramos el oficio, si miramos la experiencia en este tipo de torneos, pues es evidente que Belinda Bencic es una jugadora muy a tener en cuenta en estas condiciones, en pistas rápidas, y que hoy tendrá que cargar con esa presión de ser la jugadora que más focos tendrá encima, porque Beatriz Haddad-Maia, la compañera brasileña, después de dejar fuera la número uno del mundo, digo yo que ya no se le tendrá que exigir absolutamente nada en un partidazo que pudimos vivir ayer aquí en Dazón.